Abra su Biblia en Salmos, el capítulo 3. Ya el pastor me acaba de presentar, iba a ser eso yo, pero ya lo hizo él. Abra su Biblia en Salmos, el capítulo 3. Capítulo 3 de Salmos. Cuando lo tenga, me lo puede indicar con un amén. Amén. Yo le voy a dar lectura y usted me va a ir siguiendo con su vista. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Dice así. Oh Jehová, repite conmigo, oh Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Cierra sus ojos. Y vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, gracias porque en esta hora nos permites estar aquí, en tu presencia. Venimos, Señor, con un corazón humillado. Venimos, Señor, con un corazón que necesita de ti, con un corazón sediento, porque confiamos en tu palabra, Señor, porque hemos confiado en tu bendito amor. Y es por eso que nosotros hemos correspondido a ti. Porque te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Es por eso que eres digno de adorar, Señor. Por lo que has hecho con nosotros. Por mostrar tu misericordia. Por ser el dador de nuestra vida. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y sea como un consejo, Señor. Si bien es cierto, tu palabra es más cortante que espada de dos filos. En tu nombre, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? El capítulo que acabamos de leer en esta hora, que se encuentra en el libro de Salmos. Este libro de Salmos tiene diferentes autores, muchos de ellos escritos por David en su gran mayoría, pero específicamente este capítulo, el capítulo 3 que acabamos de leer, conformaba parte del himnario del pueblo de Israel. Así como nosotros cantamos, nosotros adoramos a Dios, el pueblo de Israel cantaba esto en las mañanas implorando por la misericordia de Dios. Algo que nosotros a través de las alabanzas hacemos. Pero las súplicas de David en estos versos son muy similares a las que nosotros correspondemos en nuestras debilidades. Ocurren momentos tan intimidantes que a veces nos hacen dudar de nuestra fuente de providencia. Ya sean los problemas o las circunstancias que como usted y yo atravesamos. Pero este capítulo en específico tiene un trasfondo muy impactante, ya que el hijo de David, llamado Absalón, se estaba levantando en contra de David para quitarle el trono y convertirse en el rey de Israel. Absalón estaba conspirando en contra de David. Y el método en el que Absalón utilizaba para hacer esto, Absalón, dice la Biblia, que se paraba en la puerta de la casa de David, se paraba en medio de ella para poner a gente, para poner al pueblo de Israel en contra de David. Se paraba en la puerta y cada persona que pasaba, que iba hacia el lugar donde estaba David para tomar juicio, Absalón, yo me imagino que estaba Absalón en la puerta parado diciendo: hey, vengan a mí, ¿para qué van con David? Si él no hace las cosas como ustedes lo piden, yo soy mejor que él. Absalón estaba poniendo en contra al pueblo de Israel. Absalón estaba traicionando a su padre.
Y una persona muy importante en la vida de David, sabemos que muy poca gente en ese tiempo podía acercarse al rey de Israel, pero hubo una persona en específico que fue el consejero principal de David, llamado Aitofel. Fue manipulado por Absalón. Absalón puso mucha gente en contra de David. David fue traicionado. David fue atacado por su propio hijo. David había enfrentado a Goliat. David resistió la persecución de Saúl. David mató a muchos filisteos, pero nunca se imaginó que su propio hijo lo iba a traicionar. No solamente David estaba viviendo una batalla más, no. David estaba viviendo una crisis personal y una crisis familiar. La estrategia de David, simplemente como rey de Israel, simplemente como un peleador en la batalla, él pudo, como rey de Israel, haber mandado un ejército para que fuera a derrotar a Absalón, pero no. Él no hizo eso. David simplemente se puso de rodillas y clamó a gran voz diciendo: te pido misericordia, Dios. Te pido misericordia, Dios. Lo que hizo David fue que adoró a Dios. Cuando David se enteró del mal que había hecho su hijo, la Biblia menciona que él salió de Jerusalén descalzo y llorando. Y lamentándose, cruzó la corriente de Cedrón. Y cuando él hacía esto, parecía en su mente que él no tenía ninguna ayuda. Se sentía solo. Pero en estos versículos estamos siendo testigos de uno de los sucesos más tristes en la vida de David. En 2 Samuel, el capítulo 31, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Se menciona que David fue al monte de los olivos a buscar a Dios. El árbol de los olivos simboliza fortaleza. El árbol de los olivos significa abrigo y bendición. Y el monte de los olivos, sabemos que era el lugar preferido donde iba Jesús. Era el lugar donde Jesús iba a buscar el rostro de Dios. Era el lugar donde les enseñaba a sus discípulos. Y también fue el lugar donde oró a Dios de camino a la cruz. Pero es increíble las características que dicen de este pasaje acerca de David. Mencionaba que estaba llorando de dolor por la traición de su hijo. Menciona que estaba con la cabeza descubierta y los pies descalzos como los prisioneros de guerra. Pero en cambio David estaba firme en sus convicciones. A pesar del terror en el que se encontraba, esto no era una situación nada favorable para su vida. Estaba pasando una situación de vida o muerte, porque su propio hijo lo estaba traicionando. David no se pudo sentir en la minoría. Él no pudo haberse dado por vencido. Sin embargo, él confió en Dios. ¿Usted puede imaginar a David en esos momentos? Al saber que casi 10,000 soldados querían matarle. Como decíamos, como rey de Israel, simplemente pudo haber mandado a su ejército para derrotar a su hijo. Tuvo muchas oportunidades para derrotar a su hijo. Uno de sus capitanes que iba con él, llamado Joab, le dijo: deja que vaya y le clave mi lanza. Pero ¿qué hizo David ante esta propuesta? Él dijo: no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer que Dios se encargue de esto. Pero es muy resaltante la condición en la que mencionan a David.
porque alguien de su propia casa se le estaba revelando. Imagínese, hermano, el dolor que le causaba a David al pensar que su hijo estaba haciendo esto. Imagínese lo que le causaba a él como padre. Yo creo que para él no fue fácil. ¿Está de acuerdo? Para David no fue fácil. Pero si bien es cierto, hay muchas cosas que se pueden levantar en contra nuestra. Hay muchos problemas, obstáculos que se pueden levantar en contra nuestra. Pero déjeme decirle algo, que muchos de esos obstáculos puede ser uno mismo. Cuando David decía: "Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí." David sabía en ese momento que habían miles de personas en contra suya. En su carne David se sentía abatido. En su carne David se sentía lleno de miedo. Se sentía lleno de temor como humano. Pero en los momentos más oscuros de su vida, decidió buscar el rostro de Dios. Decidió buscar la misericordia de Dios. Porque cuando las circunstancias se vuelven en contra de nosotros, es tentador pensar que también Dios se pone en contra de nosotros. Pero aquí David muestra todo lo contrario. Que en medio de la dificultad, David nunca dejó de alabar a Dios. Que en medio de la prueba, David nunca dejó de adorar a Dios. David en esos momentos no estaba en su trono lleno de poder y autoridad. Estaba siendo perseguido por su hijo. Pero el versículo 3 dice: Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová. David estaba reconociendo a Dios como su escudo. David estaba reconociendo como Dios que lo iba a levantar del hoyo. Porque él tenía puesta su confianza en Dios, en creyendo en que lo iba a rescatar a pesar de las pruebas, a pesar de lo que le estaba sucediendo. Él confiaba plenamente en Dios. ¿Cuántos lo creen? Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Dios escuchó la oración de David en aquel lugar donde se refugiaba. Vemos cómo David, afligido, en un momento de urgencia, clamó a Dios y al buscarle, él le respondió. Porque la oración como cristianos es clave para nosotros. Por eso, cuando venga la prueba, debemos estar seguros. Debemos estar siempre en constante oración para que Dios responda a todas nuestras peticiones. Porque la oración es la sed del hombre con la sed de Dios. David no estaba luchando solamente contra su hijo, sino que también estaba luchando contra sí mismo. En su desesperación, aflicción, David estaba enfrentando dificultades. David en ese momento tal vez estaba enfrentando la enfermedad, estaba enfrentando el hambre. Su alma se sentía abatida. Tal vez dijo: "Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más porque mi hijo me está atacando. Yo no puedo hacer nada con mis manos. Ya no puedo más, Señor." Y
Y hay comentaristas bíblicos que mencionan que en aquel lugar David mencionó el Salmos 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré por largos días. David, a pesar de la dificultad, David, a pesar del momento, aunque en ese momento pudo haber simplemente sentirse derrotado, pero ¿sabe algo? David nunca se soltó de la misericordia de Dios, porque David confiaba en Dios. Vemos cómo el sueño no se concilia. Yo creo que a usted y a mí nos ha pasado. El sueño no es nada fácilmente en una crisis. No es fácilmente poder dormir. Y David pudo haber pasado muchas noches en vela, al saber que un ejército se había puesto en contra suya, al saber que el pueblo de Israel se había puesto en contra suya. Pero David decía en el versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pongan sitio contra mí. Sin embargo, David confió en las promesas de Dios y pudo dormir tranquilo. Que en medio de la dificultad, que en medio de la adversidad, sabía que podría recostar su cabeza confiando plenamente en las promesas de Dios. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia entre el problema? Que David se puso de rodillas y clamó a Dios, y Dios lo escuchó. Porque él sintió la seguridad de una oración contestada. Él sintió paz en su alma. Por lo tanto, Dios le mostró la misericordia a David. David en este capítulo mencionó grandes verdades. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. David reconoció a Dios como su escudo. Y en Efesios 6:16, el apóstol Pablo nos dice que como creyentes debemos de tomar el escudo de la fe. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. David reconoció la gloria de Dios, es decir, que creía en la presencia de Dios. Recordemos que la nube de gloria en el Antiguo Testamento representaba una señal visible de la presencia de Dios. Pero hoy nosotros andamos y vivimos por la fe, y la presencia de Dios está con nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le había prometido a David una casa. Le dio una bendición, le dio una gloria, le dio un reino. Él levantará mi cabeza. David simplemente pudo dejar todo. Y si usted en este momento se siente así,
Si usted en este momento piensa en dejarlo todo, recuerde que Dios es quien levantará su cabeza. Reconozcamos que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que cuando estemos en las circunstancias, que estemos en los problemas, reconozcamos que Cristo es nuestra paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Porque a través del amor de Jesús, a través de que Él dio su vida a la cruz del Calvario, nos otorgó una salvación. Nos prometió paz. Nos prometió amor. Nos dio todo. Porque sentirnos sin ninguna salida, porque sentirnos que cuando estemos en alguna tempestad nos sintamos sin ninguna esperanza, si Cristo es nuestra esperanza. Es por eso que David confiaba en Dios. Es por eso que David clamó a Dios y Dios le respondió. Hemos entendido que Dios es lento para la ira, pero su misericordia nos alcanza. Dios nos recuerda que al enfrentar la crisis, las decepciones, aquellas circunstancias que nos decepcionan o causan dolor, en medio de toda dificultad, adoremos a Dios. Exaltemos su nombre en medio de la prueba, en medio del dolor. Veamos a Dios como un Dios de amor. Que por encima de toda dificultad, que por encima de toda enfermedad, se encuentre nuestra comunión con el Padre. Confiando en que Dios ha puesto a todos nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies. Y que este salmo sea nuestra oración cada día. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos que levantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Póngase de pie. Póngase de pie. Si quiere pasar a este lugar, hágalo. Si viene a buscar a un Dios de amor, hágalo. Si usted necesita paz, busque en su presencia esa paz que necesita. Si usted necesita amor, busque en su presencia el amor que necesita. Si usted está buscando sanidad para su vida, búsquela en la presencia de Dios. Oh, te alabamos, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Toca los corazones de aquellas personas que se sientan desesperadas. Creemos en tus promesas, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos en lo que has prometido a nosotros, Señor. Adora al Señor. Adora al Señor. Exalte su nombre. Exalte su nombre. No hay nada imposible para ti. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible.
Lo que para el hombre puede haber un límite, para Dios no existe límites. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.